Si seguimos las reglas de juego de las matemáticas, dentro del conjunto de números naturales, que es infinito y por tanto contempla todas las alternativas, sabemos que hay igual cantidad de números que empiezan con 1, con 2, con 3, con 4, con 5, hasta el 9. No decimos números que empiezan con 0 porque lógicamente un número que empieza con 0 no existe. No se coloca un 0 a la izquierda, a no ser de que sea un decimal y para eso lleva un punto. Y por eso a los poco iluminados les dicen eres un 0 a la izquierda, como quien dice careces de valor. De modo que en el conjunto de números naturales, la posibilidad de encontrar uno que empiece con la cifra 1, 2 u 8 debería ser de un noveno. En otras palabras, el 11.1111%... de todos los números naturales debería empezar, por ejemplo, con el 1. Pero resulta que aquí, en el mundo real, casi nunca se cumple esta lógica. Y es que en conjuntos numéricos que existen en la vida real, los números que empiezan con el 1 son el 30.1%. Los que empiezan con el 2 suelen ser el 17.6%. Los que empiezan con el 3 son 12.5%. Y así hasta llegar hasta el 9, que solo suele aparecer el 4.6% de las veces. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Bueno, esa es la misteriosa ley de Bell, con cuya explicación regreso a continuación, mientras tú te preparas un café y te pones cómodo, porque esto va a estar muy interesante. Este video viene por recomendación de Anaí Glés, que dice que me invitaría a un café con brownie si es que hablo de este tema, pero desde un punto de vista filosófico. Y eso es justamente lo que voy a empezar por hacer, preguntándome, ¿y qué es un brownie? ¿Existe un brownie en el espacio-tiempo? ¿O será como ese café que dicen que se van a preparar y en realidad están tomando gaseositas? Bueno, volvamos a la ley de Benford. La historia empieza en 1881, cuando el astrónomo canadiense Simon Newcomb, que no hay que confundir con el de la paradoja de Newcomb, se dio cuenta de que en las tablas de logaritmos, las primeras páginas estaban mucho más desgastadas y sucias que el resto de las páginas. Ahora, ¿qué importancia tiene todo esto? Bueno, quizás para entendernos, debemos tener en cuenta qué cosa es una tabla de logaritmos, ya que es un objeto que ha sido reemplazado en la modernidad por las calculadoras o las computadoras. Las tablas de logaritmos, así como las tablas de multiplicar o dividir, eran una lista de cálculos y resultados con las cuales se simplificaban muchas operaciones matemáticas. Razón por la cual cuando decimos que las páginas que referían a los primeros números, es decir, el 1 y medianamente el 2, que eran las más desgastadas, esto indicaba que los matemáticos y los estadistas trabajaban más comúnmente con cantidades que empezaban con 1 o con 2 que con cualquier otra cifra. Ahora bien, casi 5 décadas después, en 1938, el físico Frank Benford, guiado por esta observación, analizó 20 conjuntos muy random de datos que incluían superficies de los principales ríos de Estados Unidos, las poblaciones de las ciudades más importantes de ese país, constantes físicas, pesos moleculares, las direcciones de las primeras 342 personas enumeradas en una revista científica, entre otros, y comprobó que de un total de 20.229 datos, los números que empezaban con la cifra 1 se repetían mucho más que todos los demás, siguiendo con el porcentaje que expliqué en un principio. Pero Benford no solo se queda allí, sino que intenta explicar el fenómeno bajo la siguiente fórmula. La probabilidad de que los primeros dígitos de un número sean D, siendo D una cifra entre el 1 y el 9, es igual al logaritmo de D más 1 menos el logaritmo de D. Ejemplos de la ley de Benford vemos que se cumplen incluso en listas pequeñas. Por ejemplo, te reto a poner la prueba en tu país, analizando la población por estado o por región. Te vas a dar cuenta de que, aunque de forma imprecisa, porque será una lista muy corta, siempre los números que empiezan con 1 van a ser la mayoría. Yo, por ejemplo, lo puse a prueba con México y me di cuenta que en el 25% de los estados tienen poblaciones cuyo número empieza con el 1. Ahora, esto no es exacto porque para ello deberíamos añadir más datos para poder así llegar a un cumplimiento más preciso de la ley de Benford, pero al menos nos sirve para hacernos una idea. Si quieres más ejemplos, quizás podríamos buscar los datos de las bibliotecas más grandes del mundo. Si vemos el número de libros u objetos, la mayor parte de estos libros van a empezar siempre con el 1. De la misma manera, también podríamos analizar el número de visitantes. También podríamos revisar la altura de las estructuras más altas del mundo, que aunque también es una lista bastante reducida, se alinea más o menos a la ley de Benford, tanto en metros como en pies. A ver, ¿por qué pasa esto? ¿Es un fallo en la Matrix? ¿Será que naturalmente toda nuestra existencia y nuestras decisiones se ajustan a esa curva? ¿Como la hipótesis de que todo guarda una proporción áurea o que el ser humano tiene una proporción que lo conecta con el universo como creía Vitruvio? Pues, la verdad, creo que la cosa es un poco menos apasionante que eso.
Primero, la ley de Benford se cumple cuando hay una serie de condiciones. No funciona en el azar puro. En el azar puro se cumple la lógica matemática, donde hay igual de probabilidad de que la primera cifra sea 8 que 1. Esto ya lo comprobé yo y también lo puedes comprobar tú en las páginas que generan números al azar. Yo, por ejemplo, lo hice a través de un sitio llamado alazar.info, donde estuve generando números entre el 1 y el 99.999. Hice 10 pasadas y nunca se cumplió la ley de Benford. Segundo, la ley de Benford tampoco se cumple cuando el conjunto está restringido o está determinado por algo. Pongamos como ejemplo de ello el conjunto de números de suscriptores de canales de YouTube que han alcanzado el botón de rubí. Ya de por sí la lista empieza en números de 50 millones, con lo cual la cuenta no podría comenzar con la cifra 1. Y así como están de malas las cosas en YouTube, rara vez podrían superar los 100 millones. Entonces, si la ley de Benford no funciona en la aleatoriedad pura, pero sí en conjuntos de números que manejamos en el día a día, es fácil deducir que el factor humano tiene mucho que ver en esto. Pero, ¿qué tanto? Bueno, he aquí la parte filosófica. Me parece que eso tiene que ver, en principio, con la forma en la que contamos. Cuando contamos, siempre empezamos de 1, que es el primer salto cualitativo que nos separa de la inexistencia, que no es una cosa contable. Luego, es más probable que existan cosas únicas que cosas repetidas. Y de ahí que en una sola repetición sea más probable que 2 o 3 o más repeticiones. Veámoslo con un ejemplo. Piensa en el número de refrigeradores que tienes en casa. Si no tienes ninguno, no haces ningún número. Pero si tienes uno, es más probable que tengas uno a que tengas dos. Y si tienes dos, será mucho más probable que tengas dos a que tengas tres o cuatro. Y siguiendo con esa proporción, mientras la cantidad aumente, será cada vez menos y menos probable. Lo mismo se repite con otras categorías. Por ejemplo, ¿cuántos ríos tiene tu ciudad? Lo más probable es que solo tenga un río, o a lo mucho dos. ¿Cuántos autos tiene cada vecino en tu barrio? Probablemente la mayoría tenga solo uno, si es que no tiene ninguno. Y sí, ciertamente en estas listas aparecerán casos en los que son dos o tres unidades, pero estos serán siempre mucho menos probables que el uno. Aquí lo que debemos entender es que hay que diferenciar la existencia de los números en sí de su aplicación para referir a una cantidad real. El conjunto de números es infinito y homogéneo. En cambio, el conjunto de números aplicados a la vida real es finito y está limitado por la acción del hombre. Por ejemplo, por la mortalidad. Si analizamos los grupos de edad de la población mundial, siempre los que tienen entre 10 y 19 años serán más, sobre todo si es que los sumamos a los que tienen solo un año. Y es que aquí empieza a atallar la esperanza de vida, lo cual hace que a mayor edad se vayan reduciendo tus probabilidades de estar vivo, siendo un año extremadamente probable y 150 años totalmente improbable. De hecho, históricamente, la persona que más años ha vivido, hasta donde se sabe, fue Jane Calment, que vivió 122 años y 164 días. Pero en fin, lo dicho hasta ahora solo explicaría quizás lo de las cantidades pequeñas, pero ¿qué hay de las grandes? Como por ejemplo el conjunto de los números de población de las capitales del mundo. Bueno, lo de las poblaciones tiene una explicación particular porque no son un número que se mantiene en el tiempo, sino que tiende a crecer en la mayoría de los casos. Entonces, allí debemos considerar siempre el ritmo de crecimiento, el cual marca una aceleración que hace que la cantidad pase más tiempo bajo la cifra 1 que bajo las demás. Por ejemplo, imaginemos una población de 100 habitantes con un ritmo de crecimiento de 1% anual. Si pasa un año, esta misma población pasará a tener de 100 habitantes a 101 habitantes, y al siguiente año 102.01. Ya con esto te vas a imaginar que va a demorar mucho tiempo hasta llegar al 200 o al 900. Sin embargo, cuando llegue al 900, la cosa irá mucho más rápida, porque entonces ya no va a crecer a razón de 1, sino a razón de 9. Así que de 900 a 1000, el crecimiento durará mucho menos que de 100 a 200. Y cuando llegue a 1000, pues volverá a pasar lo mismo. Y luego con 10.000 y así sucesivamente. Ahora bien, sobre otras cantidades que no tienen que ver con el crecimiento, se podría improvisar otra explicación. Se cree que el sistema de numeración decimal toma como referencia los dedos de las manos, que es la herramienta más cercana que tenemos. Razón por la cual casi todas las culturas del mundo han empleado la cuenta del 1 al 10. Y esta primera cuenta la han ido agrupando de alguna manera para poder continuar con el proceso. Como por ejemplo, los incas, que utilizaban también el sistema decimal. Ellos hacían un nudo en sus quipus para simbolizar un grupo de 10 ítems. Entonces, es natural que las sociedades se hayan agrupado bajo esta razón decimal, y que sus decisiones estén orientadas por esta proporción. Con lo cual, imagino que esta condición ha hecho que aceptemos más fácilmente formas de medición que encajen con nuestra forma de contar del 1 al 10. De modo que no es que el universo tenga una regla mágica, sino que nosotros hemos intentado hacerlo calzar en nuestras reglas. Por dar un ejemplo un poco lejano, los astrónomos cuando miden planetas masivos emplean siempre un referente cercano, que es Júpiter. Para ello tienen una unidad de medida que se llama la masa de Júpiter y el radio de Júpiter.
la cual suele calzar con la mayoría de los planetas que tienen las mismas características que Júpiter. Pero quizás no tengamos que ir a visitar exoplanetas para entender esto, salvo que sea el canal de YouTube de Antonio, del que soy muy fan. Sino que bastará con ver el día a día, cuando por ejemplo redondeamos las cantidades para poderlas comprender mejor. Te dicen, por ejemplo, estos audífonos cuestan 9,56 y tú dices, bueno, cuestan 10. Al bolívar fuerte le van a quitar 6 ceros cuando se normalice el millón. Lo mismo hicieron en el Perú en los años 90 con los intis. Y uno se pregunta, ¿por qué no lo restablecieron cuando estaba en 800.000? Pues porque nos es más natural así. Pero bueno, igual estas últimas respuestas son solo una especulación mía, un intento por buscar una solución al problema, ya que por lo visto prácticamente toda la información disponible en internet se centra en las aplicaciones de la ley de Benford, pero muy pocas o casi ninguna intenta desentrañar el misterio. Y bueno, ya está, ¿dónde recojo mi brownie? Espero que les haya gustado este video y por favor no dejen de comentar, porque muchas de sus sugerencias no solo me ayudan a investigar sobre nuevos temas, sino también a mejorar. Por otro lado, si te gustó este video y quieres venir por más, no te olvides de pinchar el botón rojo y también la campanita para estar atento siempre a todas las notificaciones. Muchas gracias a todos los Patreons del mes pasado, así como también a los miembros de pago del canal. Nos vemos en una muy próxima oportunidad. Espera, ad astra. ¡Chau!